Cuando se representa México, la pasión y orgullo al momento de portar la playera son inexplicables. Pero ese sentimiento es aún más fuerte cuando es algo con lo que has soñado toda tu vida. Cuando estaba niño, obviamente veía los partidos de la selección y me encantaba verlos, me encantaba apoyar a la selección, ¿no? Pero ahora que estoy de jugador, obviamente comprendo las sensaciones que tienen los aficionados y obviamente me llena de orgullo el hecho de portar los colores, de portar este país. Yo creo que es lo máximo, creo que es algo muy bonito, es algo que siempre soñé desde chiquito. Y bueno, ahorita lográndolo, haciéndolo mi sueño realidad, creo que es algo muy especial para mí, y más porque representas a un gran país. El 2018 fue un año que Irving Lozano y Jesús Gallardo jamás olvidarán, pues fue el año en el que ambos disputaron su primera Copa Mundial. Muy emocionado, muy ansioso, con muchas ganas de que empezara el torneo, porque fue cuando empezamos el torneo contra Alemania. La verdad que era un momento muy feliz para mí y la verdad que lo estaba disfrutando mucho. Y bueno, yo creo que todos los sentimientos a tope. Una sensación única que obviamente soñé desde niño representar a mi país, y haberlo hecho en la Copa del Mundo creo que fue una experiencia extraordinaria y una de las mejores de mi carrera. El escenario para su debut mundialista era inmejorable. Un estadio imponente y un rival que era, en ese momento, el vigente campeón del mundo. Yo creo que fue algo maravilloso. Todo el estadio era color verde, toda la gente cantando. Fue algo súper especial, te ponía la piel chinita. A mí me dieron ganas de llorar. Yo creo que fue un momento muy especial que nos ayudó mucho en lo emocional. Sí, lo considero que ha sido uno de los mejores, si no el mejor de mi carrera, por todo lo que se vivió o todo lo que viví antes de estar en ese partido. La verdad, he tenido mucha fortuna de anotar en todos mis debuts y bueno, en especial en este. Bueno, gracias a Dios, a mí me surgió el gol de la victoria y bueno, yo creo que ahí marcó en mi carrera un momento muy especial. Y la verdad que fue algo espectacular porque fue en mi debut contra Alemania, contra el campeón de ese momento del mundo. Sentí mucha alegría, mucha felicidad, orgullo de ser mexicano. Creo que la gente se merecía ese triunfo. Creo que también nosotros los jugadores habíamos hecho un gran partido, un gran encuentro, y ver a la afición, a todo el pueblo mexicano, a nuestras familias, estar en el estadio y celebrar ese triunfo. Seguros de la solidaridad de los mexicanos, Irving Lozano y Jesús Gallardo tienen un mensaje en esta época de contingencia. Cuidarnos mutuamente. Creo que nosotros mexicanos somos muy solidarios. Lo hemos demostrado en varias ocasiones, en el ayudar, en el cuidarnos. Creo que ahora nos toca portar nuestro granito de arena a cada uno y en esta situación quedarnos en casa, disfrutar de la familia, estar tranquilos. Que le echen muchas ganas, que se cuiden mucho y bueno, ojalá pronto salgamos de esto, que es difícil para todos.